Muy buenos días, estudiantes. Por favor, me confirma si me escucha claro. Vamos a hablar ya acerca de la pregunta de investigación para aquellos que ya terminaron, los que no ingresaron. Bueno, aquí ya les estoy dando la clase, han de revisar ellos, ¿verdad? En su tiempo, pero para los que esto solo va a ser para aquellos que están haciendo artículo académico. Eso es la parte que ya deben de hacer las preguntas. No es complicado. ¿Por qué se ha dejado al último? Las preguntas de investigación no se pueden hacer al inicio. ¿Por qué? Se ha visto cómo hemos ido desarrollando problema de estudio, justificación, objetivos, limpiando, revisando, investigue. Ya, usted se va llenando de información. Una vez que ya tenga toda la información, es más fácil aplicar las actividades y los objetivos. Es así que las preguntas de investigación que usted va a desarrollar, ¿no? En la plantilla que ya le subí, en la nueva plantilla, usted ahí ve un ítem que se llama preguntas de investigación. En esas preguntas de investigación usted tiene, ¿no?, que colocar o hacer preguntas en función de los objetivos o actividades o la experticia que usted tenga. ¿Listo? Ya vamos a poner, vamos a ver cómo se debería hacer. Entonces, usted va a encontrar una parte que se llama marco hipotético o preguntas de investigación. Entonces, aquí, otra vez repito, solamente para los que están haciendo artículos académicos. Los que no están haciendo artículos académicos ya no lo hacen. ¿Ok? Listo. ¿Cómo nos vamos o cómo vamos a desarrollar esta parte? Bueno, esta parte vamos a hacerle, nos vamos, yo le subí un enlace a la BAC para que usted se entre y verifique qué es la taxonomía de Bloom. Entonces, en el cual nosotros, como vamos a hacer preguntas, vamos a ocupar es una tabla que te va a ayudar un montón, ¿no? Muy fácil, es justamente para hacer preguntas. Esto dejé al final porque esto ya usted lo va a realizar por sí solo, es con esto complementa los otros 33% de su nota, ¿no? Y eso necesitamos para ya. Si es para mañana, para mañana. Si no tenemos ya la última semana, es el día, les comunico a todos, ¿no? Les informo. Martes, hoy y mañana. Si es posible, mañana a todos. Si no tenemos hasta el martes. Porque el miércoles, ¿no? Y el miércoles nos vamos a dedicar a revisar a cada uno qué le falta de una manera rápida. Ya bueno, ya hemos tenido notas, pero ya en el miércoles ya es para ya definir, ya es lo último. Usted como no tiene examen, si la semana de exámenes se respeta, no hay clases. Entonces usted ya hasta el miércoles de la otra semana, hasta ahí llegamos con nosotros los que terminaron. Pues terminaron, los que llegaron a la meta tendrán su nota y los que no, pues ya saben, ¿no? Entonces vamos con esa situación. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para la pregunta, por lo general, aquí ya le pongo a criterio suyo, escuchará bien, ¿no? Las preguntas de investigación, usted puede hacer una pregunta general en función del objetivo general. Y puede hacer varias específicas en función de los objetivos específicos. O alguien quiere añadir, no, es que esta pregunta era buena de colocar la investigación, por ejemplo, y eso no está en los objetivos. Es una actividad, la puedes colocar. Entonces, una pregunta de investigación surge de varias acciones que nosotros vamos a ver ahora. Ejemplo, esto de aquí. Aquí está la taxonomía de Bloom. Entonces, usted debe de hacer, ¿no? Aquí están las preguntas. Por ejemplo, lo que está en rojo es para hacer una pregunta que haga énfasis. Ve, mire, recordar hechos, datos, sin necesidad de entender, ¿sí? O quiere hacer usted una pregunta que es de comprender, ¿ok? Entonces, ¿qué es aquí? Aquí usted necesita, usted quiere hacer inteligencia artificial.
Entonces usted va a comprender. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se puede explicar que esta tecnología de inteligencia artificial sirve para esto, para esto, para esto? O sea, usted va formulando sus preguntas en función de los objetivos que tiene. Nosotros teníamos también análisis. Si ¿Sí se acuerda? Alguien va a analizar. Me acuerdo que el compañero Carvajal va a utilizar herramienta estadística para evaluar. ¿Ok? Listo. Para hacer las preguntas, usted puede hacerle de forma cuantitativo y cualitativo. Como no tenemos datos aún, yo le sugiero hacer de forma cualitativa, no cuantitativa. ¿Ok? Entonces, ahí ya viene. Entonces, por ejemplo, aquí vendría una pregunta respecto a analizar. Me vengo acá preguntas y tengo todas estas de acá. ¿Ok? Sí está viendo, ¿no? El PDF que estoy mostrando. Sí. Ya, hay personas que quieren aplicar, o sea, que no, la mayoría, porque ¿qué hicimos? Diseñamos, desarrollamos, luego ¿qué hacemos? Aplicamos, que era implementar. Entonces, aquí puede estar diseñar, implementar, desarrollar, aquí puede estar. Todas estas preguntas, y si se fija cómo empiezan las preguntas. Empiezan con pronombres interrogativos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya. Entonces, usted debería irse llenando eso, nuevamente le repito, con el objetivo general, con los objetivos específicos y o con las actividades. Usted puede ir llenando las preguntas de investigación. Ya. Nuevamente le repito, por eso se dejó esto al último. Ya que usted se empapó de su tema, ya sabe su tema, ahora sí hace las preguntas. No se hace esto al inicio, esto se deja al final. ¿Ok? Incluso, ¿por qué? Porque aquí incluso estaba alguien que quiere hacer costos. No, yo quiero hacer un conversor resonante, me invento, de bajo costo. Ah, listo. ¿Cómo así sabes de bajo costo? Claro, es que ya en el presupuesto averiguó cuánto le sale y comparó con otros del mercado. No, otro quiere hacer, yo quiero hacer un módulo LoRa para cultivo inteligente o de precisión. Listo, comparado con un módulo comercial. Se supone que ya averiguaste, te enteraste del tema, pasó todo este tiempo, prácticamente todos estos meses de este semestre de clases, y usted ya tiene la respuesta. Entonces puede hacerse una pregunta, porque ya conoce la respuesta. Algo lógico. Y luego que tenemos, evaluar, ¿verdad? Aquí también tenemos para crear, fíjate, ¿no? Aquí creamos, ¿qué dice? Cambiar o crear algo nuevo. Recopilación de información de una manera diferente, cambiando sus elementos. Entonces aquí podemos incluso también poner desarrollar, diseñar, etc. Y evaluar, ¿qué hacíamos al final? Evaluábamos, ¿verdad? Verificar el funcionamiento. Aquí están todas las preguntas. Es que aquí está el pronombre interrogativo y ahora, ¿con qué le añado? ¿Qué es lo que va luego del inicio de esta pregunta? Van a ir colocándose cualidades. Ejemplo, alguien va a hacer energía solar. Ya, usted pone la pregunta, que el pronombre interrogativo y qué cualidades. ¿Qué cualidades van? Ubicación. El laboratorio C de la Universidad Politécnica Campus Sur, específicamente el laboratorio de teoría de control. Listo, o sea, si ¿sí se da cuenta? Usted quiere hacer inteligencia artificial para el control de carga de baterías de una fotocelda. Entonces la pregunta sería, no sé, yo eso le quiero dejar que usted desarrolle. Usted busca la pregunta. ¿Y qué le tendría que poner? Cualidades. ¿Qué cualidades tiene? Cualidades, por ejemplo, de voltaje. Usted puede poner, limitar su voltaje, podría limitar el número de baterías, pero si ve que ya puse algunas cosas, limito las baterías, limito el voltaje, limito la potencia, limito la ubicación. Son varias variables, potencia, ubicación. Destinatarios. Todo eso va concatenado, es una historia para quién va. ¿Ok?
se va a hacer, usted se puede desarrollar, se podría. ¿En dónde está? Una pregunta de crear. ¿Cómo se mejoraría la instalación de laboratorio de control ubicado en el campus sur de la Universidad Politécnica Salesiana para obtener un cableado inalámbrico? Ya, entonces todas esas van concatenadas, ¿no? Entonces se concateno yo la universidad, que va a ser un ya va a ser una conexión inalámbrica, yo digo cableado inalámbrico, una conexión inalámbrica, y que usted va a utilizar dispositivos IoT. Ya, entonces todo eso, ¿será posible cambiar o hacer unas mejoras en las conexiones eléctricas utilizando dispositivos IoT para evitar el uso de cable instalado en tal lugar, etcétera, etcétera? ¿Sí se da cuenta? Sí me hice entender. Aló. ¿Me confirma, por favor? Sí, ¿no? Ya listo. Entonces, usted tiene ese enlace, tiene en el ABAC, usted ingresa y acordarás, ya sabe las fechas, ¿no? Tiene que moverse haciendo eso y es lo último. Con eso ya tenemos. El miércoles de la otra semana revisamos todo esto, ¿no? Y listo. Bueno, eso sería todo. Ya sabe cómo hacer las preguntas de investigación. No hay tiempo para corregir. Ese rato se le corregirá lo que usted tiene y se le asentará la nota. Y ahí usted tendrá que corregir porque luego eso es dentro de su plan. Pero ya no hay mejoras. ¿Qué? Entonces, hace las cosas bien, ya le expliqué, acordarás, lo más importante para hacer nuevamente las preguntas de investigación, me cojo de los objetivos, me cojo de las actividades, punto, solo las dos, nada más. Puede usted coger de otras cosas, ¿no? De su experiencia, de su dominio, etcétera, de su experticia en programación, no, solo en esas dos usted puede coger, ya, para que no se haga más complicado. ¿Tiene las preguntas? Sí. ¿Tiene que llenarle de cualidades a la pregunta? Sí. Entre más cualidades le ponga, más complicada va a ser la pregunta. Pero como ya está hecha los objetivos, usted solo va copiando de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que usted se pregunta? Pero ya tiene las respuestas, lógicamente. Listo. Eso era todo. Y ahora sí empezamos con los compañeros que me quedé. A ver, ya nos habíamos dado la ruta completa. ¿Qué pasó, señor Anchali? Ah, ya está. No había subido, compañero Anchali. ¿Qué pasó? ¿Está aquí? No está. Bueno, no ha subido todavía. Ya toditos los que las personas que ya me subieron, ya les envié. Le confirmo que el compañero Montenegro, su tutor, fue designado el ingeniero Vinicio Tapia. Y el señor Núñez, su director, su tutor, fue designado el ingeniero Eduardo Torres. ¿Ok? Ya, entonces vamos a esperar la contestación que ellos nos envíen, los cambios que les manden a hacer, y con eso ya tenemos. Listo. Entonces vamos ya a enchalitar. Disculpe que le moleste una consulta. El nombre me dijo Vinicio Tapia. Vinicio Tapia, sí. Ya. ¿Es docente de qué materia? ¿Qué materia de lo...? Él da automatización en automotriz, ¿no? De algunas materias en electrónica, pero no recuerdo. Él es de electrónica, pero no, sino que está trabajando en automotriz porque nos pidieron. Es como, por ejemplo, les comento, el ingeniero Johnny Barrera ya no, o sea, va a trabajar horas acá en electrónica, pero fue solicitado por automatriz, porque como nos habían mencionado, los docentes no somos de una facultad específica, ni de una carrera o de una carrera específica, somos de la universidad. Si alguna facultad nos requiere, nos vamos. Ok, pero, o sea, de origen somos de aquí, de electrónica. Entonces,
para que ustedes más o menos se enteren la unidad de titulación, vamos a hacer la transición con Javier Rojas. Él ya se va a encargar de hacer esa parte, ¿ok? Ya le estoy avisando porque a usted le compete. Usted ya que va a salir, va a estar haciendo trámites. ¿A quién debe dirigirse ya? Siempre que envíe algún documento para a Johnny Barrera, siempre tiene que enviar también con copia a Javier Rojas. Le estoy avisando desde ahora. Es igual, yo como envié estos a sus tutores, también fue enviado con copia a Johnny y a Javier, porque esto es de parte de unidad de titulación, ¿ok? Listo. Entonces, ya saben. A ver. Igual, los temas que se les ha dado a los docentes son temas que ellos han tenido ya trabajo afín relación a estos temas, ¿no? No es que esto se ha cogido, se ha llegado a consejo, se ha visto cuál tiene el mejor perfil en función de su tema y se ha designado. ¿Ok? Listo. A ver, ya estamos. Asimbaya. ¿Está aquí? Alex. Buenos días, Quique. Sí, esta semana quedamos para hacer una reunión igual fuera de clase. Ya. Listo. Gracias. Entonces, para ocuparnos de eso en otro compañero. Ya, Inge. Ya, Alex. Aquí tengo dos nombres en rojo, ¿no? Erazo y Ojeda. Por favor, que adelanten, caso contrario, hasta donde tenga, ¿no? Listo. A ver, vamos con el compañero, con el señor Erazo Brando. Sí, o sea, yo le estoy formulando porque la última reunión que tuve con Javier, le mandé lo que había hecho los estudios y me dio para hacer un MPPT, perdón. Y pues lo que me supo explicar Javier, porque estaba con unos problemas de internet y se le hacía muy difícil continuar, me dijo que ya he pasado en el MPPT, le busque el algoritmo yo a mí que más pueda ser factible para adecuarlo a mi sistema. Entonces ya hice una breve consulta y para indicarle para seguir revisando. ¿Pero ya tienes problema, justificación, todo eso? Sí, eso estoy ahorita. ¿Pero ya puedes mostrar en este momento? O... Claro, ahorita. Ay. No. Ahí. No sé si se ve. Ya, a ver. Dice, sistema de control en concentrador parabólico puntual para la generación de energía. Bueno, está escrito mal energía. Sistema de control de concentrador parabólico puntual para generación de energía. A ver, históricamente la producción de energía mundial depende de la explotación y uso de recursos naturales proporcionados por el medio ambiente, especialmente los productos petroleros. Desde la década del 60 los productos de petróleo se han convertido en el 80% de las fuentes de producción de energía en el mundo. Dice el rápido agotamiento de las fuentes de energías convencionales como el carbón, el gas y los combustibles fósiles y sus alarmantes efectos sobre el medio ambiente sugiere una necesidad imperiosa de fuertes alternativas de energía como la solar, la eólica y geotérmica. Las fuentes de energía renovables con sus propios méritos y desventajas durante las últimas décadas han sido un tema candente de investigación para muchos investigadores. Un tema de interés, Paul. No candente. Un tema de interés investigativo. No. Ha sido un tema de interés para muchos investigadores. Interés para muchos investigadores. Investigación, quítale. Eso. Y ha sido un tema de interés para muchos investigadores en todo el mundo. Han obligado a nuestra sociedad a cuestionar los modelos actuales de gestión de recursos naturales y energía. Es importante reconocer la necesidad de acelerar la diversificación de la matriz energética y desarrollar más proyectos relacionados con tecnologías limpias y renovables.
el 20% de la producción y suministro de energía debe alcanzarse en el 2040, lo que permitirá reducir la dependencia, porque está en mayúscula, la dependencia, lo que permitirá reducir la dependencia del medio ambiente y combustibles nocivos. Ya. Ahí falta el año, ¿no? Eso de NEOA, National Center of Environmental. Aquí, sí, es falla del Mendel, perdón. ¿En qué año era más o menos? ¿Te acuerdas? Esta información es sacada del 2018 para arriba. Ya, chévere. Una de las estrategias es promover el uso de energías renovables. La participación de energía solar es la generación de electricidad mundial, una de las alternativas más prometedoras para satisfacer las necesidades energéticas. Ya más abajo. Aquí se suelen estar diseñadas para convertir la radiación solar en energía térmica, que puede alcanzar un por un lado el concentrado. Se puede acoplar a sistemas complejos como electrolizadores, combustores, por otro lado también se puede acoplar energía fotovoltaica. Esto proporciona una amplia gama de aplicaciones para concentrados solares y tiene un impacto potencial en el campo de energías renovables. Ya, todo esto hasta 2021, eso va en justificación, o es justificación eso, todo eso hasta arriba. Desde una de las claro, eso es, cachas, ahí estás dando una pequeña introducción. Dice una de las estrategias del problema que afecta la eficiencia, y luego te metes con ya, luego le arreglamos esa parte. Uno de los principales problemas que afectan su eficiencia es su completa dependencia de condiciones climáticas. Es decir, uno de los principales problemas que afronta la tecnología referente a energías renovables en su eficiencia. Ya, uno de los principales problemas que afronta la tecnología referente a energías renovables es su eficiencia, es su completa dependencia. Es su completa dependencia de las condiciones climáticas, es decir, los niveles de temperatura y radiancia. Ya te estás enfocando en los concentradores, ¿no? Sí. Entonces, uno de los principales problemas que afronta los captadores solares o los concentradores solares, no sé cómo le estás llamando. En sí le estoy diciendo que es un concentrador, por ejemplo. Junto a los concentradores. En su eficiencia, Iván. E igual a lo demás hasta la compra. Afronta los concentradores solares en su eficiencia. Hasta la coma, por. Ya. Es una completa dependencia en las condiciones climáticas de los Actualmente se están desarrollando controladores. Que permita la optimización.
Espérate, no, no, esa palabra es difícil, ¿verdad? Cuando tú pones optimización, me tienes que demostrar que es óptimo. Es por esto que actualmente se están desarrollando controladores con índices de desempeño. Índices de desempeño tales con índices de desempeño tales que mejoren la eficiencia de estos sistemas. Ya, utilizaremos un sistema parabólico puntual en vez de... Ya, arriba dice uno de los principales problemas que afrontan los concentradores solares quita en su eficiencia, quítale en su eficiencia arriba. Eso. Ya. Es su completa dependencia de las condiciones climáticas, es decir, los niveles de... Es por esto que actualmente se está desarrollando controladores con índices de desempeño tales que mejoren la eficiencia de estos sistemas. Es por eso que se están controladores, ¿cómo le puedo llamar? ¿Óptimos y robustos? ¿O controladores, cómo le puedo decir que son controladores más, más avanzados? No sé. ¿Cómo se llama? Es como una evolución. Es por esto que actualmente se están desarrollando controladores con índices de desempeño tales que presenten mejor desempeño. Mejor desempeño. No, índices de desempeño tales que presenten una mejora en la eficiencia. Una mejora en la eficiencia del sistema. Una mejora en la eficiencia del sistema. Ya, y borra eso hasta la referencia. Ya, ahí este, ¿qué hace este? ¿Qué hizo él? ¿El qué hizo? Ajá. Él hizo, ¿cómo se llama? El estudio de los del concentrador actualmente, cómo se está desarrollando, o sea, cómo es más sobre cómo la irradiancia está, o sea, cómo hay tipos de irradiancia, como pueden ser lineales, ¿cómo se llama? De, un ratito aquí lo tengo, puede ser detección de irradiancia parcial o lineal o no lineal, o sea, una irradiancia no uniforme o uniforme. Ya, esos son esas son los problemas que afrontan los concentradores solares, ¿no? Exactamente, sí. Uno de los principales problemas que afrontan los concentradores solares es su completa dependencia de las condiciones climáticas, es decir, los niveles de temperatura y radiancia. Claro, inclusive aquí también, no sé si sería probable hablar sobre entonces, él tiene una detección de sombrado parcial también para que trabajen durante ese periodo. Cógele a él y pégale luego de irradiancia. Ajá. La tercera fila, ahí. Ya, pero ¿copiarás todo, no? Solo copiaste un cortaste eso y sí. Ya, quita ese punto de ese. Ya, es por esto que actualmente ya borra acá abajo a él. ¿Le borró? Sí, claro. Ya, índices de desempeño tales que presenten mejor eficiencia. Presente mejor en eficiencia. Y ahí, coma. Del sistema era, ¿no? Sí. Pum, del sistema. ¿Cómo? Tal es el caso. ¿De? Y ahí empiezas a poner tres proyectos que van a hacer algo parecido a lo tuyo. Ejemplo. Ah,
tú puedes colocar un MPPT que hicieron los de Cuenca de energías eólicas. Me enteraste, a ver, ya de estar publicado, pones energía eólica Cuenca. Y ellos hicieron, nos topamos en una en un congreso y yo vi que hicieron MPPT para una eólica. Puedes meterte concentradores que están utilizando algo parecido a lo tuyo y siempre se pone, ¿no? Acordaraste. Tú, por ejemplo, hablas de los de Cuenca, ¿no? Ellos hicieron de Cuenca, ellos hicieron un MPPT relacionado, un sistema de control MPPT en el cual tuvieron buenos resultados, etcétera, etcétera. Sin embargo, este método de control fue aplicado en un sistema eólico. ¿Sí te das cuenta? Sí. Ya. Luego pones otro parecido al tuyo, ¿no? Sí. Que bueno, fue hecho en España. Por ejemplo, claro, en España. Tengo que poner que sea en sí el control parecido al o sea, el control sí existe, pero no, es paneles solares, por ejemplo. Ya. ¿Sí hay MPPT para captadores solares? ¿Sí había ver? Sí hay, pero muy pocos. O sea, más todos están enfocados en celdas fotovoltaicas, en paneles solares. Ya, pero eso, ya. Entonces puedes poner que, por ejemplo, está desarrollado el MPPT, pero en solares. Claro. Y alguien que haya hecho captador solar y haya hecho en España, por ejemplo, un MPPT de captador solar, puedes ponerle. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, este estudio es desarrollado en... ¿De cuál? No, pues es el de ellos, es relacionado. Ahí debes de tú entenderle, porque cambia el sistema de control. ¿Por qué? Porque ellos al quedarse en otra longitud, trabaja de distinta manera. Más o menos para que tú entiendas aquí, ¿a cuántos grados ponemos los paneles solares? Aquí nosotros 5 grados apuntando de sur a norte y se quedó ahí. Bien. En cambio allá sí utilizan seguidores solares porque necesitan seguirle. Porque no es perpendicular la incidencia de radiación. Entonces, inclusive para este diseño que yo tengo, sí es necesario tener un seguidor solar. Ya, eso. Entonces, ahí, el digamos, en Europa hicieron algo como el tuyo, un MPPT para captador solar. Sin embargo, ahí tienes que ver qué es lo que ellos, no, ellos están ubicados en un lugar que hacen esto adicional, o hacen esto, y ya. Esa es la diferencia con el tuyo. ¿Sí me entiendes? Aquí la diferencia en sí del MPPT no es tanto el controlador, sino el algoritmo. Porque yo estaba haciendo investigación, por ejemplo, que el algoritmo que yo voy a utilizar es un optimizador de enjambre de partículas. ¿Ya? Entonces, hay ejemplos que utilizan el controlador de, por ejemplo, con lógica difusa, con redes neuronales. O sea, claro, pero le utilizan para mejorar la sintonización, ¿no? O le añaden más. O sea, no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un PID FOV. ¿Qué haces? Un PID sintonizado por enjambre de hormigas. Claro. Ya. Entonces, esas diferencias las podría poner, no tanto en el MPPT, sino en el algoritmo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más eficiente? Ya, por ejemplo, el que yo voy a utilizar, encontré un estudio que se logra una precisión mejorada de detección de sombreado parcial con una detección de 99%, 99.99%. Ya, entonces... Ahora, Inge, ahí, justamente ayer estaba haciendo otra pequeña revisión, otra pequeña investigación, y salió un nuevo algoritmo que están implementando recién en este año, que es sobre la optimización de un algoritmo de búsqueda y rescate, un SRA. ¿Ya? Entonces, este dice que es de detección más rápida, menor tiempo de asentamiento, mayor eficacia con las mejoras de las técnicas. Pero en sí no tengo mucha información de este nuevo algoritmo. Claro, es que es nuevo. Ahora, verás, ¿qué es lo que te digo y lo que te van a decir allá en un congreso, si es que va esto, te van a decir? ¿Por qué utilizó
El de enjambre de hormigas o el que usted quiera, ¿no? El de lo que sea, ya. ¿Por qué utilizó esto? Porque, o sea, ya, tú puedes decir, ah, es que mejoró índices de desempeño, sobre impulso, tiempo de estabilización, mejor tiempo de respuesta, listo. ¿El proceso como tal lo requiere? Pregunta. Por utilizar un sistema más robusto, utilizo más consumo de energía por el procesador. ¿Sí o no? Claro. Ya, entonces, por ahí deberías de ver un algoritmo que no sea, así como tú dices, yo quiero hacer este, ya, pero luego te vas a quedar, de graduarte y todo eso, pero ya, aparte, es mucho para lo que tú necesites. No sé si me hago entender. Ese análisis tienes que hacer. Entonces, no, sí, por eso entre todos los algoritmos, el que mejor me pareció es este, porque es bien, o sea, aparte de ser lo que se necesita para identificar el MPP, no es muy, es básico. Ya, entonces dentro de los algoritmos de desempeño que se está buscando, dentro de los índices de desempeño se busca los que tengan menor consumo de energía. Eso tienes que buscar. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir el algoritmo tal, sin embargo, el consumo de energía para ese proyecto, para ese algoritmo, es considerado alto. Pero no lo dices tú, sino que tienes que basarte en otro paper que digan eso. Porque eso hay. Entonces tú vas a encontrar, incluso hay gente que se pasa haciendo algoritmos y ponen tablas comparativas de un proceso dado y dice, mire, mejor respondes esto, pero el consumo de energía es tanto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces en tu caso, yo que ya hice algo relacionado con esto de captadores, no sé si necesito un tiempo de respuesta, pero de un milisegundo que necesitamos en Profinet o en Ethernet industrial, no. O sea, que se estabilice en un segundo, perfecto. No es que si no se estabiliza en un milisegundo, chuta, ya perdimos 1.000.000 de energía, ¿no? O sea, sí me hago caer en cuenta. Listo. Ya, entonces aquí deberías colocar tres ejemplos, ¿no? Tres ejemplos. Quieres meterte con algoritmos, con MPPT, con ubicación, lo que tú quieras, pero siempre haciéndoles ver qué hicieron y qué es lo que tienes tú de diferente, no que les falta. Ellos hicieron esto, pero pasa esto. Ellos hicieron esto, pero pasa esto. ¿Listo? Ya. Vamos. Y sube otra vez al problema. Dice, históricamente la producción de energía mundial, cuya el rápido agotamiento de fuentes de energía convencionales como el carbón, las fuentes de energía renovable con sus propios méritos y desventajas durante los últimos han sido un tema de interés para muchos investigadores. Ese dato, lo que es todo ese punto, desde el punto ese que dice la geotérmica, eso copia, sácale de todo eso, no con el todo. Ya le saco, sí, control X y le vas a pegar. Dice, ya, donde es Rinavasan 2020, el de abajo, ya, luego del punto es ahí pega. Ya, dice, ya, este rápido agotamiento de las fuentes de energía, vamos más arriba, déjame ver. El rápido agotamiento de las fuentes de energía convencionales como la eólica y la geotermia. Dicen, logrando otra sociedad.
primer y el segundo párrafo está bien. En el segundo párrafo ingresaría alguna referencia. Y ahí podría ser la Agencia Internacional de Energía, ahí hay información de esto. Ahora, el tercer párrafo, han obligado a nuestra sociedad a construir los modelos actuales de gestión de recursos naturales y energía. Es importante reconocer. Esta parte no tiene un sabor, más parece justificación que problema. Se debe colocar un problema. Ahí deberías, esa parte yo le borraría. O lo utilizaría yo como justificación. Si es que quieres, ponen un lado de justificación, pero no iría. Ya, pero no va como problema. Deberías colocar un problema. A ver, ya colocas el problema, ¿no? Del agotamiento del petróleo. ¿Sabes qué te falta colocar? ¿Por qué te falta colocar un problema de la demanda de energía? Al rato que tú dices el rápido agotamiento de las fuentes de energía convencionales, ahí hablas de lo que se está agotando la energía. Arriba vuelta hablas, históricamente la producción de energía mundial depende de la explotación del uso mundial, especialmente de, igual hablas de que se ha utilizado desde antes el petróleo. Ahí en el segundo párrafo hablas de lo que rápidamente se ha agotado. Te falta un problema del crecimiento poblacional. Ok, eso es un problema. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos tantos en el mundo, no estaríamos peleando por la energía, ¿no? Entonces, ahí tienes que hablar de un problema del crecimiento poblacional. Ya, entonces ahí sí tienes problema histórico, problema que se agotan, problema de la demanda, que es el crecimiento poblacional, y el problema de utilizar energías renovables, especialmente concentradores. ¿Ya? Ahí está bien. Entonces tienes que añadir eso. Vamos para abajo. Lo que está en celeste le quitas, ¿no? Sí, por eso no le pongo el truco. Ya, ¿cómo empezaba? Suelen estar diseñados... No, justificación. Dice, una de las estrategias para es promover el uso de energías renovables. La participación de la energía solar es la generación de electricidad mundial. Es una de las estrategias es promover el uso de energías renovables. Si ves, la de arriba, trae la que está en esa, es la que está en celeste. Todo esto. Copia. Y pégale al inicio. Dice, ya ve, han obligado a nuestra sociedad a cuestionar la gestión de recursos naturales. Más proyectos relacionados con tecnologías limpias renovables. Dice justificación, es importante reconocer la necesidad de... Ya, desde es importante, lo demás borra. ¿Arriba la boca? Eso, ajá. Ya. Es importante reconocer limpias renovables. El 20% de la producción de suministro de energía debe alcanzar para el 2040, lo que permite reducir la dependencia del medio ambiente y combustibles nocivos. Ya, una de las estrategias es promover el uso de energías renovables, la participación de energía solar de generación energética mundial. Es una de las alternativas más prometedoras para satisfacer. Ya, chévere. Suelen estar diseñadas para convertir radiación. Ya. Dice... Ya, ahí está. Una de las estrategias es promover el uso de energías renovables. La participación de la energía solar en la generación de electricidad es una de las más prometedoras para satisfacer las necesidades energéticas futuras. Los concentradores solares son importantes para el uso racional
y eficaz de la energía, de esta energía. Pon ahí luego de eso, de ese punto, eso es de, sí, quítales, ese punto quítales. Ya, acá luego del paréntesis, coma. Estos sistemas suelen estar diseñados, ahí sí, ya, cópiate lo demás. Lo de abajo, sube. Ya, pon con S minúscula, suelen estar diseñados para convertir radiación solar en energía térmica que puede ser almacenada en fluido de trabajo. Por un lado, el concentrador se puede acoplar a sistemas complejos como electrolizadores, como por otro lado, también se pueden acoplar, ya, y reducir las cosas. Y hasta qué es, y hasta para qué es, y hasta cómo lo va a hacer. Esto proporciona una amplia gama de aplicaciones. Espérate, para concentraciones de tiendas. Ya, borra desde esto. Ajá. Ya, espérate. Ajá. Sí, hasta el 2020. Solo le voy a poner ahí. Voy a hacer este para después corregir. Bueno. Ya, existe un punto máximo de potencia y a una determinada temperatura de radiancia. Por tanto, es importante hacer un seguimiento, ¿verdad?, para extraer. Dice. Necesito. Donde dice existe, con estos sistemas, estos captadores, ¿no? Otorgan, ya, borra existe. Otorgan un punto máximo de potencia, ya, luego de 2020, coma, ajá, coma, borra, y ahí sube lo otro, es por tanto, eso borra, ajá, ahí, coma, pues quita eso, por tanto es importante realizar un seguimiento para extraer la máxima potencia, para ayudar al sistema se reconecta a una vez, ya, borra ese, vuelta, o pone, no sé, eso no va, ese para. ¿De aquí? Sí. ¿Lo borro todo? Sí. Ya. Dice el cual será fuente de investigación. Ya. Al inicio del último párrafo. De lo dicho anteriormente. Surge la necesidad. La necesidad en la implementación de un sistema de generación de electricidad. En la implementación, ya, y si no sé, bórrale hasta donde tienes implementación. La implementación. Necesidad, dice, de lo dicho anteriormente, surge la necesidad en la implementación de un sistema de generación de electricidad con concentrador para con y motor estil que está desarrollado por la universidad. Ya, ahí pon la necesidad en la implementación de un sistema. De un sistema de control, ha de ser, ¿no? No, es que esto de aquí está, o sea, el sistema en sí que está implementado en la universidad es de generación de electricidad. Ah, ya, de lo hecho de electricidad con un concentrador parabólico y motor estirón, que fue
No que está, que fue, pues. ¿Qué fue? Ajá. Que fue desarrollado por la Universidad Politécnica Salesiana. Y si el motor externo se basa en una combustión interna, ya, borra todito eso hasta, de lo dicho anteriormente, surge la ansiedad en la implementación. No. De lo dicho anteriormente surge la necesidad en la implementación. Pon ahí, luego de implementación, de un sistema de control. De un sistema de control. En un sistema, ahí copia sistema en, a ver, un sistema de control en un concentrador parabólico de generación de electricidad. Para generación de electricidad. Parabólico de generación de... De electricidad. Ya. Entonces, ahora sí, de lo dicho anteriormente, surge la necesidad en la implementación de un sistema de control. Para, ahí adelante de control. Eso ahí. Para concentrador parabólico de generación de electricidad. ¿Ya? Coma, el a ver, concentrador parabólico de y motor stirling, como adelante. No. Acá donde dices tu control para concentrador parabólico, ajá, y motor stirling de generación de electricidad. ¿Ya? El cual fue desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana. Coma, luego de su coma. Ahí, coma. ¿Dónde está titilando? ¿Dónde está titilando? Ya. Eso, coma. El cual fue desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana. Y lo demás ya borras. Sale borro esto, puedo usar en la universidad. Y lo de abajo también ya borras. El motor Stirling, eso no va. Bueno, la referencia sí. No va tampoco. Puedes poner. Puedes. No, es que no, ahí no se pone qué es. Tienes que borrar la referencia, no importa. Esa referencia, puedes colocarle, ¿sabes dónde? ¿En qué es un motor Stirling abajo? Claro, porque esa referencia es de la tesis. Ya. Lo he dicho anteriormente, su gran necesidad en la implementación de un sistema de control. Para la obtención, aquí del MPPT. Un sistema de control. ¿Podemos poner un sistema de control mediante MPPT? Sí. O a través, sí, ¿no? Mediante MPPT. Para un concentrador parabólico y motor Stirling de generación, el cual fue desarrollado. Ya, así queda. Vamos con los objetivos. Ya. A ver, ¿qué tienes? Diseñar un sistema de control automático para la concentración solar puntual parabólica a través de un controlador MPPT.
diseñar un sistema de control automático para la concentración solar puntual parabólica a través de un controlador. Ya, listo, diseñar un algoritmo de optimización. ¿Así mismo se llama el que vas a ocupar? Sí, se llama optimización de enjambre de partículas. ¿Sí? Ya, diseñar un algoritmo de optimización de enjambre de partículas, ya, para identificar. Pone nomás en español, ¿qué vas a identificar? El máximo, la máxima potencia. Ajá, ponle nomás. ¿Cómo se llama? Máximo punto de potencia. Y ahí siempre paréntesis MPPT. MPP. Ya. Ya, diseñar un algoritmo de tensión de enjambre de partículas para identificar el máximo punto de potencia. Diseñar un algoritmo de optimización. O sea, el algoritmo se llama optimización. Para la identificación, no para identificar, no puedes poner dos verbos. Para la identificación. Del punto máximo de potencia. El punto máximo de potencia de irradiación. Radianza sería. Ya. De irradiancia. Ya. Dice, diseñar un algoritmo para la identificación del punto máximo de potencia de irradiancia. Es que acá abajo está para una distribución de irradiancia. No. Espera. A través... por o mediante, como quieres poner. ¿Cómo vas a desarrollar el algoritmo? Es que el mediante es para el algoritmo. Sí. Diseñar un algoritmo de optimización. ¿Cómo lo vas a hacer eso? ¿Mediante qué? O puedes poner diseñar un algoritmo para la identificación del punto máximo de potencia mediante optimización de engranaje de partículas PCO. ¿Te cachas? Sí. Ya, ponga así. Sí. Mediante la optimización del enjambre. Diseñar. Un algoritmo nomás, déjalo. Eso, copiate todo eso de P hasta PCO. Ajá. Ya. Del punto máximo de potencia MPP de irradiancia mediante o a través o por la optimización de partículas, la optimización del enjambre de partículas PCO punto. No lo pongo para una distribución de irradiancia, no. A ver, ocupémosle, diseñar un algoritmo para la identificación del punto máximo de potencia mediante la optimización de enjambre en una distribución de irradiancia no uniforme. Ya, es que quieres, en. Quítale el punto S. Dice, mediante la optimización de enjambre de partículas PCO en una distribución de irradiancia no uniforme. Está con otro tipo de letra de implementación para ese tamaño. No sé. Sí, está con otro tamaño. Esto de aquí de la implementación, no sé cómo podremos hacerle una implementación mediante experimental nomás. ¿Cómo? Que solo no sé cómo se puede hacer la implementación, porque en sí solo es investigación,
pero yo inclusive aquí en el último validar el funcionamiento mediante estudios que desempeñan las técnicas, una validación experimental. Ya, es que de ley, pues, de ley tiene, es que verás, tú cuando haces investigación puedes hacer simulado o implementado. Claro, en este caso simulado, o sea, sería implementación en el portal parabólico del controlador NPT. Pero vas a simular o vas a implementar. No, simulado nomás. Simulado nomás. Sí, porque es la configuración de la máquina es difícil de más que nada por lo que se toca poner motores y todo eso. Ya, si va a ser simulado, debes comparar lo simulado con otra cosa simulada. Tienes que hacer un PID, tienes que hacer yo qué sé, y le comparas. Cuando se hace simulado y luego se compara, también puedes comparar el simulado con el experimental. Entonces, no puedes comparar tu simulado con otro que hizo otro simulado, sino con el tuyo. Claro. Entonces, ahí. Y el título ya cambia. Diseñar un sistema de control automático. El que tú viste, no sé si te metiste a ver o te dijo Javier que te metas a Merchan a ver lo que hicieron Merchan y. ¿Cómo se llama? Y Lucero. Ellos hicieron un MPPT para una fotovoltaica que él ya dirigió. Pero ¿sabes por qué hicieron simulado? Y entre dos personas, porque justo vino la pandemia y se les acababa ya la prórroga. Entonces, consejo, decidimos que hagan simulado. No porque tenían que ser simulado. No sé si me hago entender. Entonces, por eso ellos se mantuvieron en el tema, como que diseñaron. Ok. Entonces, aquí debería ser, a ver, diseño de un sistema, ¿cómo podría ser? Para no utilizar esta palabra de la implementación. Claro, diseñar un algoritmo. Simulación, tienes que poner simulación. Simulación puntual. Simular en el control parabólico sería el controlador MPT. Pero aquí debes de colocar para y cómo. Claro. Entonces, eso debes de añadir. O la otra puedes colocar desarrollar. Desarrollar. No, pues que desarrollar es diseño e implementación. Claro. Simular. Simular el sistema MPPT, ¿verdad? Sí. El sistema MPPT. ¿Para qué? Para no sé, para corroborar la para el análisis. Para el análisis de las variables de interés. Mediante condiciones de frontera mediante podemos poner eso, tienes que hablar con tu tutor, no sé si condiciones de frontera o condiciones iniciales son los mismos, ¿no? Pero condiciones iniciales, ¿no? Dice mediante condiciones iniciales y base de datos de irradiancia, del comportamiento de irradiancia.
ver, tenemos la variable de proceso, la variable de control, y la variable en la que entra, ¿cuál es? La que entra, variable que entra. Claro, a ver, la que sale es la variable del control. Sí. La que sale es la que retroalimenta, pasando por la ganancia, creo que se llama variable de proceso, o la que ingresa es la variable de proceso. Variable de proceso. La que entra es proceso, que sale. Entonces, análisis, eso sería como la perturbación, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Y la base de datos, no, así como simular el sistema MPPT, simular para el análisis de las variables de interés mediante condiciones iniciales y perturbaciones. Y base de datos como y base de datos de irradiancia como perturbación, pobre. Condiciones iniciales y base de datos como perturbaciones. Base de datos como de irradiancia. Irradiancia como perturbaciones. A ver, base de datos como perturbaciones de irradiancia. Y base de datos de irradiancia como perturbaciones. Perturbaciones. Ya. Entonces, diseñas el algoritmo, simulas, vas a tener una... Si ves que una de tu actividad es recolectar la irradiancia o verificar quién te da esa irradiancia. Sí. Ya. Luego tienes que validar. ¿Cómo vas a validar? Tienes que validar con otro controlador. Ya, en perturbaciones, punto. Ya, está bien. Y tengo que validar el funcionamiento mediante estudios de desempeño de las técnicas propuestas. Validar el funcionamiento mediante estudios de desempeño de las técnicas propuestas. Validar el funcionamiento mediante estudios de desempeño. ¿De ley vas a hacer otro controlador o cómo vas a validar? Con una comparativa, como usted dijo, de algo que ya esté... No. Tienes que hacer con algo tuyo, no puedes comparar con alguien de otro. Por eso, quien se encarga, quien le gusta hacer bastante esto es William Montalvo. Entonces, él, a pesar que utiliza un pequeñito para hacer, porque el tuyo se va como paper, ¿no? Sí. Ya, él utiliza un módulo pequeño, verás que él no simula. Incluso ahí, él dice, yo voy a hacer un PCO, ya. Entonces, ¿con qué vas a validar? William sabe decir, William Montalvo sabe decir, voy a hacer un PID y ya, y le valido con ese. Entonces, en el mismo módulo, él se hace dos controladores. No puedes validar tú con otro. Tienes que validar con algo tuyo. O sea, la misma planta, lo mismo, las mismas condiciones iniciales, la misma base de datos de irradiancia, eso le aplicas ahora un controlador PID. Y tienes que sacar qué cosa, los índices de desempeño para saber cuál es mejor, tanto en eficiencia, consumo de energía de la CPU, etcétera, etcétera. Si estamos claros, eso hablarás con tu tutor, porque que lo que hicieron los otros chicos que te digo, Merchan y Lucero, ellos hicieron porque fue justo la pandemia, fue justo. Ellos tenían que defender en marzo, me parece. Y justo fue la pandemia y ellos necesitaban traer cosas para armar su conversor. Entonces, porque no hubo, le dimos paso para que sea simulado. De ahí, simulado para dos personas y sin comparativa, no.
Entonces yo tengo que hacer el simulado y la comparativa. Claro, tienes que en tu propio simulador, si ves que vas a hacer un PSO, luego le comparas con un PID. No, pues el PI ya es muy... Es que también el PI sí está dando buenos resultados para este proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, pero no sé para un MPPT. No sé cómo funcionará para un MPPT. Entonces, yo creería que debe ser con un PID. Entonces... Sí, entonces lo que vas a poner es validar el funcionamiento. Es diseñar un algoritmo para la identificación del punto máximo de potencia mediante utilización de una distribución de irradiancia no uniforme. Simular el sistema MPPT para análisis de variables de interés mediante condiciones iniciales y base de datos de irradiancia como perturbación. Yo recién vi lo que te envié, pues. Validar el funcionamiento del algoritmo. Validar el funcionamiento del algoritmo. Para mí, PSO. Pues, así, digo, no, para que te llegue un correo. Ayer llegó el correo de que te iban a hacer los descuentos. ¿No? Un algoritmo tradicional. Dice que llaman. A mi pana le llamaron. ¿Vale? Mediante datos estadísticos. No sé, aquí sí ya es no experimental, pues no es que no haces nada experimental. Datos estadísticos de variables de interés. Claro, ahí tienes que preguntarle a Javier, ¿cuáles son las variables que nos interesan a nosotros? Ponte que diga la potencia, ¿qué otra cosa? A ver. Y para este controlador tengo que hacer de ley un ¿cómo se llama? Utilizar un ¿cómo es? Un dispositivo que tenga electrónica de potencia. ¿Cómo? O sea, tengo que hacer cálculos también de son cosas mías. Ah, estabas hablando en voz alta. Sí, pero... Ya, listo, claro, tú tienes que hacer todito. No sé si te has entrado a ver la tesis de Lucero y Merchan. No, ahorita mismo me voy a... Métete a ver, ahí está hecho algo parecido. Pero tú vas a sacar la ecuación de otra cosa, pero tomarás en cuenta... que ellos hicieron, porque justo por de ahí ellos iban a implementar. Por eso no se cambió los objetivos. Creo que pudimos cambiar ni los objetivos, verás. Y parecería que fuera implementado, presimulado. Entonces, porque tocaba hacer un procedimiento y tanta cosa. Bueno, por esa vez, porque fue de carácter urgente, ya. Listo. Entonces, mediante datos estadísticos de variables de interés por y a punto y ya. Ya. Se podría, yo el título no sé si es que le cambiaría. En diseñar está bien. Déjame ver el título. Está. Sistema de control en un concentrador para autocontrol para generación de la energía. Sistema de control en concentración para autocontrol para la generación de energía. Está muy abierto, verás. Y debe ser algo novedoso también. Que llame la atención. Suponte ahí de ley entra el PSO. Bueno, que sería el sistema de control, ¿cómo se dice? Sistema de control MPPT utilizando PSO para el concentrador parabólico control. A ver cómo sería. A ver. PSO. Control. Solo poniendo el sistema de control MPPT en concentrador parabólico para generación de energía. Ese para la generación de energía hasta me parece de más. Sí. Ponle abajo, escribe otro abajo.
y ahí, ahí hablas con tu tutor. Sistema de control. Sistema de control. A ver. Sistema de control MPPT. Sistema de control y algoritmo PSO. No, sistema de control MPPT. Ya, en concentrador parabólico puntual. Mediante algoritmo PSO. Mediante, ahí sí pon el algoritmo. Todo el nombre del algoritmo y PSO. Mediante. Este se llama optimizador. Y el sistema de control MPPT en concentrador parabólico puntual mediante optimización de cambres. Ahí llama la atención. Pues ahí sí me vendes. Digo, ve ese temazo que ha hecho este pana. Ya, parabólico con ratil. Ya. Listo. Vamos al objetivo general. Entonces, diseñar un sistema de control automático Cópiate todo lo, el título de arriba y pégale ahí. Me parece más comercial ese. Ajá. Ya, ese, el que acabamos de escribir, cópiale y pégale abajo. No, ¿qué hiciste? Ese es, ya, ahí pone, diseñar al inicio. Abajo de donde está en negrita es diseñar un. Ya. Un sistema de control paralógico. Ya, un sistema de control. Ya, diseñar un sistema de control MPPT en concentrador parabólico para la optimización. No, para, ahí, luego de puntual, para la generación de energía. Coma. Mediante optimización de enjambre. Ya, ahí sí. Ahí sí está el para y el coma. Ya, déjame ver el segundo específico, me parece que está un poco... Diseñar un algoritmo para la identificación del punto máximo de potencia y radiancia mediante la optimización de enjambre de partículas. Ya, simular el sistema MPPT. A ver, entonces lo que pusimos en justificación no vas a hacer eso, ¿no? Vamos a justificación. Dice, de lo dicho anteriormente, surge la necesidad de la implementación. No vas a hacer la implementación. Surge la necesidad de realizar un análisis. La necesidad Surge la necesidad en realizar un análisis. Un análisis de un sistema de control, realizar un análisis de un sistema de control, realizar el análisis de las variables que constituyen. El análisis de las variables que constituyen un
un sistema de concentrador parabólico y motor estiel. O sea, a ti no te sirve, ya, sí, ¿no? Ya, sí, sí, ya entendí. Pero de hecho, anteriormente surge la necesidad de realizar un análisis de las variables que constituyen, ajá, que constituyen un concentrador parabólico y motor estiel. Para, no, solo un concentrador parabólico puntual nomás, por. Dice, de lo dicho anteriormente, surge la necesidad de realizar un análisis de variables, de las variables que están constituidas en un, así, pon, que están constituidas en un concentrador parabólico puntual. Ponga, esto se hará por medio. Ya, están constituyendo, esto será por medio surge la necesidad en realizar un análisis, no el análisis, un análisis de las variables que están constituidas coma, por medio, eso sí, luego del parabólico puntual. Parabólico puntual por medio de un software de simulación. Dice, de hecho, también surge la necesidad de realizar un análisis de las variables que están constituidas por medio del coma, el cual baja ahí, en el cual un software de simulación, en el cual se diseñará un sistema de control en el cual se diseñará. A ver, de lo dicho anteriormente, surge la necesidad de realizar ¿qué análisis se va a hacer? ¿Del máximo punto de potencia o análisis de la máxima potencia que se puede extraer, no? Sí, del MPP. Ya, entonces eso pongamos al inicio. De lo dicho anteriormente, surge la necesidad de hacer un análisis en la extracción. En la extracción del máximo punto de potencia. MPPT ya está arriba, ¿no? La extracción, ya, bueno. Ya, te lo he dicho anteriormente, es una necesidad de realizar un análisis en la extracción del máximo punto de potencia en un, ahí sí borra todo hasta en un. Ajá, más adelante. No, hasta ahí dice en un concentrador parabólico puntual, en el cual se diseñará, por medio de un software de simulación especializado. Por medio de un software de simulación especializado. Por medio de un software y un algoritmo de optimización.
cristiano, sí está bien. Sí tiene lógica eso. De lo dicho anteriormente sobre la universidad de la destrucción, de la cultura de potencia, de consultor, sobre las organizaciones especializadas y árbol de organización. ¿Sí? Ya, borra todo hasta ahí. Y ahí sí ya concuerdo. Ya, ¿qué estudios debes de poner? Estudios que hayan hecho real, que hayan hecho simulado, no nada real, todo lo que han hecho simulado. Ya. Ok. Ya. Listo. Listo. ¿Qué más tienes? Bueno, aquí en la parte del marco teórico tengo los las partes que van. No sé si es que podrán llevar el anillo o quitar. A ver. O el captador solar Fresnel, el MPP, el NPPT, el Fresnel será el puntual. Es un captador tipo Fresnel, sí. Ya, entonces listo. Tienes el MPPT, tienes el MPP, el MPP, el MPPT, el optimizador, ya, el motor Stirling. Falta en qué software vas a correr. Eso sí. No he pensado todavía, si es que MATLAB, se MATLAB sabe trabajar Javier. Sí, MATLAB se... Ya, igual MATLAB. Igual de aquí sale más en MATLAB. Ya, MATLAB. Captador solar Fresnel. Nada más. Listo. Ya. Metodología, no sé si estará. Ya, cambiamos los objetivos específicos, tienes que cambiar esto. Ay, sí. Ya. Cronograma de actividades. Ese todavía tengo que desarrollar. Hasta a ver, vamos, espérate. Vamos escribiendo lo que acabamos de hacer. A ver, vamos para acá. Tú eres, dirás, a ver. Título, pendiente con tutor. Ya. Tú tienes que definir eso. Okay. Tú tienes que definir eso. ¿Qué más es? ¿Problema de estudio? Solo falta poner el crecimiento poblacional. Falta... Y unos 3 ejemplos. Ajá. Ejemplos y parte del problema. El crecimiento poblacional. Demanda. Demanda de energía. Mira. La justificación pienso que... Ya está, eso sí está ok. Sí, eso sí está ok. Ya, ¿qué más nos falta? Los objetivos también, igual. Ya. Están ok. Objetivos. Ok. Y listo, hasta ahí. Bien. Ajá. Ya, entonces, espero que mañana ya tengas definido el título y el problema de estudio. Sí. Ya voy a mañana, escucha Brandon, mañana tiene que estar esto, no para las mañanas, o sea, tú me dices ya mañana y mañana te habilito y para que ya envíes, para enviarle a Javier y trata de adelantar ya lo demás, el marco teórico y la metodología, el cronograma de actividades y presupuesto, ya tienes ahorita, que ir haciendo. Ahorita solo le mando hasta objetivos nomás, ¿no? Sí, pero para mañana debe estar listo. Ya, o sea, sí. Igual lo otro, marco teórico, todo debe estar, pero esto pulido y lo otro, lo que avances, pero ya debe estar hecho, es para mañana revisamos, porque no me vas a indicar esto y acabamos, mañana sí. Te tengo que revisar, marco teórico, metodología, cronograma de actividades, presupuesto, referencias. Las referencias. Ya, con las referencias también me tienes que enviar en esta actividad, ya mañana te explico. Entonces, y a todo eso, y así para que la otra semana solo me presentes las preguntas de investigación, como se explicó. Ya, listo. Ya. Vamos con otro compañero. Vamos con Ojeda. Sentinel. A ver. Vamos con usted. Dale, compañero. ¿En qué nos hemos quedado? Ojeda. Ojeda. Bueno, tiene.
programa de estudio, la justificación y los objetivos general y específicos, o sea, todo. Yo tenía definido todo, solo tenía que redactar nomás con mis palabras y estaban los objetivos. A ver. Dame un momento. Vamos para allá. A ver. Título, ¿cómo quedamos? Puede quitarle las líneas. No puede. Ya. A ver. Desarrollo de un sistema de control en acceso cerrado para la planta de proceso térmico. Para la planta de proceso térmico en la producción de cerveza artesanal. Desarrollar un sistema. Título. El tuyo era proyecto técnico, ¿no? Sí, proyectos. Y a desarrollar un sistema de control en lazo abierto para la planta de procesos térmico. ¿Tienes una empresa? Sí. Ya. Ponle, térmico. Térmico. Para la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Ya, entonces ahí sí. Desarrolla un sistema de control en lazo cerrado para la planta de proceso térmico de la empresa. De la empresa. Ya. Barbados para. Para la producción de cerveza artesanal. Listo. Vamos para abajo. A ver, problema de estudio. La producción de cerveza artesanal en el mundo es creciente por la misma tendencia que las personas buscan consumir productos naturales. Es allí donde los micro y pequeños empresarios están. Dice. Desarrollo de un sistema de control para la planta de proceso térmico. Bien. Dice para la misma tendencia. Sin embargo, muchos procesos industriales desarrollados presentan métodos convencionales de control automático que no son los más adecuados. Eso dice Navarra. Sí. Muchos procesos industriales desarrollados presentan métodos convencionales de control automático que no son los más adecuados, debido a que estos requieren un conocimiento estricto relacionado de entrada y salida de proceso. Fíjate, está 2006. Tienes que poner referencias grandes. No sé, esa referencia no sirve. Con eso se cambia el contexto de arriba. No sé, chequearás. Porque recuerda que la tecnología está cambiando. Si tú te pones a analizar solo 2014, aquí en Ecuador no se hablaba de industria 4.0. Si yo mando a decir que la industria está al top con industria con cableado industrial, ya me quedo al margen. Fíjate, solo 7 años han pasado, 2014, 2013,
y comenzó a dispararse esto de las redes heterogéneas. Entonces, 2006 es muy, muy largo. O sea, pero en maquinarias no ha cambiado mucho la industria. O sea, se mantienen las mismas máquinas que les dan mantenimiento y todo. Por eso les mantienen. Pero aquí dice en los métodos de control automático. No dice las máquinas. Por eso las máquinas tienen el control básico, un off. De ahí no ha cambiado. Más en la industria no ha cambiado mucho por eso. Ah, ya sé cuál es el énfasis que le quieres dar. Toca cambiar. A ver, es allí donde los microempresarios entran a tallar para la producción local. Sin embargo, en muchos procesos industriales, presentan equipo sería o maquinaria, ¿no? Maquinaria antigua, en los cuales se encuentra implementados métodos, y ahí sí, métodos convencionales de control automático que no son lo más adecuado debido a que estos requieren conocimientos estrictos de la relación. Convencionales de control que no son lo más adecuados debido a que estos requieren, ya bueno, déjale. Eso de la Universidad de Navarro, 2006. Yo no sé si le puedes mejorar esa referencia. Sí. Mejor. Esa referencia está bien en el contexto, pero mejor. En otros casos, debido a la complejidad de estos, se debe simplificar mucho los cálculos que describen los mismos, obteniéndose resultados no del todo satisfactorios. Cuando tú pones Universidad de Jaén, ¿qué es un autor de esa universidad? ¿O cómo? O sea, las universidades son las dueñas de los artículos que hacen estas investigaciones. O sea, por eso puse la principal. De ahí no sé si ponerle el autor. ¿Es el autor? Pues, ¿cómo te dice él? ¿Cómo te dice? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo te dice formato autor? Dice, no, no es la universidad, sino la gente que trabaja en la universidad. Por ejemplo, aquí en la Salesiana se publica y no se pone la universidad, se pone que tú, y el correo de la universidad es otra cosa. Cambiarás esa parte también. Dice, en otros casos debido a la... Y ese también está antigua, esa. Uf. En otros casos debido a la complejidad de estos. Date cuenta que tú me pones referencias antiguas, y alguien ha de haber solucionado el problema tantos años. En otros casos, debido a la complejidad de estos, se deben simplificar mucho los cálculos que describen a los mismos. ¿Qué quieres decir ahí? O sea, que hay tecnología que simplifica tanto, digamos, el cableado, así como el mantenimiento. ¿Cómo? O sea que las personas que implementan, digamos, este tipo de tecnología, por ahorrarse, no sé, en costos, puede ser, en cálculos, en material, implementan este tipo de tecnología, pero no se ve reflejado en la calidad del producto. A ver, tú dices que compran cosas. Lo más sencillo, o sea, adquiere el empresario como por ahorrarse, adquiere lo más barato, como se dice. Ya, eso es otra cosa.
Eso no está escrito ahí. Dice, en otros casos, debido a la complejidad de estos, se debe simplificar mucho los cálculos, cálculos que describen los mismos, dice, obtenían resultados que no aparecieron control de baja calidad y funcionamiento inadecuado. Pero aquí debería ir los costos. Eso sí es un problema. ¿Ok? Entonces, por comprarme algo barato, el control es simple, como el que te pasó a ti. O si yo compro uno que haga más cosas de fermentación, etcétera, es más caro. Entonces, eso es un problema. Y eso sí encuentras, esa información. Entonces, ese párrafo mejora. Todo ese hasta donde dice en, debes mejorar. Y cambiar la referencia de lo dicho anteriormente. Para la producción de diferentes tipos de cerveza artesanal es necesario dividirlo en dos grandes bloques. En el primero se llevó a cabo a elevadas de lo dicho de la producción de ti. Esa parte tampoco, la tercera párrafo no va, ahí me estás dando cómo es el proceso. Eso no va, eso no es un problema, es un proceso. Desde donde dice de lo dicho anteriormente hasta maduración y empaquetado. ¿O qué querías escribir ahí? O sea, no quería especificar tanto así porque sí es complejo el proceso, solo las temperaturas que maneja y el problema que esa maquinaria no llega a estas temperaturas. No, entonces no tienes que, claro, no tienes que especificar, tienes que mencionar, decir que la empresa, el problema, la empresa Barbados ha adquirido un equipo, el tal no cumple con las expectativas de maceración, yo qué sé, maduración, fermentación, llegando a limitar la producción y el abanico de posibilidades de servicio para el cliente. Eso es un problema. Pero no me pongas temperaturas, pues. Todavía no. Eso no va todavía. Tienes que mejorar ese párrafo. ¿Sí me entendiste que debes de colocar ahí? Sí, me puede ingerir. ¿Cómo me dijo? Entiéndeme la idea y luego tú le escribes. No escriba, entiéndele la idea. La idea es que la empresa Barbados adquirió una maquinaria, lo que yo entiendo, para hacer fermentación de cerveza. Sin embargo, por abaratar costos, esta maquinaria no hace los procesos son limitados, haciendo que también los productos sean limitados para el servicio, con lo cual no es competitivo con el mercado. Sí, eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ahí puedes referenciar, porque si tú tienes maquinaria que no es adecuada, no puedes ser competitivo. Entonces, tienes que buscar esa referencia en algún lugar. O sea, la gente que está trabajando en marketing, en estas cosas, ahí debe de haber una publicación, una tesis, diciendo que la innovación tecnológica puedes hacerte competitivo. Y le llamas a esa referencia. Y eso sí hay, lo que sea hay. Si hasta ingenierías en ¿cómo es? ¿Qué es lo que sacan ahora? Maestrías en... ¿Qué sacan? En tecnología. Dice que ya. Entonces ellos están averiguando las tecnologías. Claro que para saber las tecnologías tienes que saber muchos temas, ¿no? Ya, entonces, también ese párrafo, mejorar, ya sabes cómo debes mejorar. Con lo cual, la caldera empleada en este proceso se puede encontrar en el mercado nacional. Sin embargo, la línea de producción de la cerveza artesanal de la microempresa Barbados en su industria dispone de tecnología de poca precisión en la producción de mosto y maceración. Ahí esta vez, al utilizar la maquinaria del modelo tal, con la cual funciona a máxima potencia y genera, no directamente me pones los valores, sino que está limitada, es muy limitada. ¿Sí? Ahí no me pones cuánto, sino que es limitada.
y no da posibilidades de abanico para dar servicio. Dice, para mejorar la producción expuesta es necesario. Entonces, todo eso, desde ahí, todo eso, mándale arriba. Todo eso tienes que... Hay cositas que ahí están, ¿no? Que vas a utilizar. Para mejorar la producción antes expuesta, es necesario emplear una maquinaria robusta, la cual incide en el incremento de su precio y podría reflejarse en costos de producción, siendo un efecto negativo para el microempresario. Dice, para mejorar la producción antes expuesta, es necesario emplear maquinaria robusta, por lo cual incide en el incremento del precio y podría reflejarse en los costos de producción, siendo un efecto negativo para el microempresario. Es así que se han desarrollado diferentes tecnologías para mejorar el... Ya, eso está bien. Control lógico difuso de proceso, ya, más abajo. Eso creo que son, eso creo que está bien. ¿Cuántos? Ya, dice, déjame leer. Producción de cerveza artesanal, etapas de maduración, malta, combinación. En función de tiempos de temperatura y proceso utilizan. La View 2009. En tres recipientes de acero inoxidable. No, ahí está siendo muy estricto. No, no, no. Por ejemplo, todo lo que está ahí, ese párrafo grandote, es de sol, de la de abajo. Sí. De Perú 2000. ¿Qué es eso? 2000. ¿Qué es? 2010. Uy, no sirves. Es que poner cosas actualizadas. Todo está desactualizado ahí. También pon ahí y no se coloca todo lo que han hecho ellos utilizando el PIC de 6F877A. Nada. Lo que debes de colocar es gente que está desarrollando temas. No directamente tiene que ser con lo tuyo. Puede ser alguien que está mejorando un proceso, ¿no? Y ha utilizado sistemas de control difuso. Puedes vincularte con tus temas directamente. Y ejemplo, aquí yo lo que pondría, ¿cómo se llama? M. Luján, pero no, eso no va, no, yo te estoy dando un ejemplo. M. Luján 2010, no debería ser 2010, 5 años atrás, 6, exagerado. M. Luján menciona que desarrolla un proceso para la producción de cerveza artesanal utilizando lógica difusa. Punto. Se acabó. Sin embargo, ahí le ves una falla. Tú tienes que leerte el documento. No falla, sino algo que él no ha hecho que tú vas a hacer. Sin embargo, él no trabaja con temperaturas elevadas, con temperaturas para el mosto, lo que sea, para obtener otro servicio, otro tipo de cerveza. No, entonces eso no está mal también. El proceso depende estrictamente de la temperatura. Y no, eso tampoco. Es el último, tampoco va. Dice, como resultado se obtiene una distorsionada, lo cual, no, está mal todo eso. No, no va nada eso. Ya, pon desde ahí hasta arriba, amarillo, eso no va. ¿Ya? A ver, no sé si me entendiste. Vamos a través del proceso. Verás. Vamos, sube. El problema. A ver, lo primero. Ya, que las maquinarias son antiguas y tienen el controlador. Ya, falta poner una referencia actual. Segundo problema. Que por abaratar costos adquieres cosas que no... que tienen procesos limitados. Y ahí pones el ejemplo de Barbados. Ya. Lo que les pasó. Ya. También puedes hablar ahí que si es que tú quieres una maquinaria más elevada que estaba por ahí, incrementa eso en los costos. Ya. Ya tienes los tres problemas. O bueno, los dos. Los únicos dos. Ya, de los dos problemas y el ejemplo de Barbados, ahí tienes que poner que ya hay estudios que se están realizando en función de mejorar esto. Entonces,
¿Tú vas a hacer un overhauling a lo que tienes o vas a hacerte una desde cero? Desde cero voy a crear. Ya. Entonces, si haces desde cero, debes de buscar temas relacionados con lo que tú vas a hacer. Y ahí pones estudios. Por lo menos dos. Por lo menos. Si encuentras tres, mejor. Ya vamos a la justificación. Dice, la producción de cerveza artesanal en el mundo es creciente, es así. Es allí donde los micro y pequeñas empresas, MIPES, ¿no es PYMES? ¿O así se llama? PYMES. Todo mal, vea. Crean pequeños módulos de producción de cerveza enfocados en consumo por parte del turismo nacional y extranjero que buscan productos exóticos cuando visitan una determinada ciudad. Los pymes tienen ordenamiento sobre control empresarial. El presente proyecto presenta alcanzar los ideales de las empresariales siguiendo una planta de negocios de corto. A ver, lo que tú vas a hacer es qué cosa, va a ser un sistema de control, ¿verdad? Sí. Ya, lleven la justificación. La pequeña introducción que estás hablando de los pymes y eso, viene mostrado dinamismo sobre la economía en nuestro país, constituyéndose, ya, digamos que ya, el primer párrafo va. En el segundo párrafo, como lo tuyo es un sistema de control, debería hablar qué es un sistema de control en una maquinaria de cerveza. ¿Para qué es el sistema de control y cómo piensas hacerle el sistema de control para mejorar la producción? ¿Sí estoy claro? A ver, ¿qué es el sistema de control para la...? ¿Qué es un sistema de control implementado en una máquina de estas? Para producción de cerveza artesanal. Sí. ¿Qué es? Luego, ¿qué es? Un sistema de control es algo que te permite que los procesos y la obtención del producto final se tenga las características que necesita el usuario. Ya. ¿Para qué es eso? Para la obtención de diferentes niveles de grados de concentración de alcohol, yo qué sé. ¿Y cómo? Y bueno, y más cosas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Entonces, de ahí es lo que sale. De todo lo mencionado, surge la iniciativa de desarrollar un sistema de control en un... ¿Cómo se llama esto? La maquinaria. En un proceso de producción de cerveza artesanal, ¿ok? Mediante un sistema de control, con el objetivo de conseguir diferentes grados de concentración de alcohol, por ejemplo. Punto. ¿Sí te das cuenta? Sí, ahí. Ya, entonces, el primer párrafo está, el segundo es qué es y para qué, y el tercer párrafo es cómo lo vas a hacer, y ahí sale la idea, ¿no? Tres párrafos deben tener esa justificación. Vamos con los objetivos. Ya. Desarrollar un sistema de control en lazo cerrado. Cópiate el título que estábamos haciendo. Ya, me da un minuto, por favor. Recording stopped. Thank you.
progress. A ver, vamos. ¿Ya le copiaste abajo? Ya. Desarrollar, ponle ahí, desarrollar un sistema de control lazo cerrado para la planta de procesos térmico. Desarrollar un sistema de control lazo cerrado en la planta de procesos térmico para la reducción de tiempos. No, no está bien la de abajo. Desarrollar un sistema de control en lazo cerrado. Un sistema de control automático, pone. ¿Qué control? Abajo, abajo. El de abajo es el que tenemos el título, ¿verdad? Sí. Control este automático. Sí, el título. Ya. Entonces coloca desarrollar un control automático. Un lazo cerrado para la planta de proceso térmico de la empresa Barbados. Será un sistema de control. Para el mejoramiento. Para el mejoramiento de los procesos térmicos en la planta térmicos en la planta de producción de cerveza artesanal. Ya, desarrollo de un sistema de control automático. Automático nomás, no en la sociedad. Para el mejoramiento de los procesos térmicos. ¿Térmicos de qué? ¿Cómo se llama? De maceración. Así se llama, de maceración, entonces. ¿Qué? De maceración. Ya. En la planta de producción de cerveza artesanal mediante o a través. ¿Qué ibas a aplicar tú? ¿Algoritmos en cascada? ¿PID en cascada? ¿O PID difuso? Un PID en cascada. ¿Ya está definido eso? ¿Ya sí. Mediante algoritmos en cascada? Sí. Algoritmo clásico en cascada. Algoritmos clásicos mediante algoritmo clásico en cascada. Algoritmo clásico en cascada. ¿Ya? Ya, borremos la parte de arriba. Desarrollar un sistema de control automático para el mejoramiento de los procesos térmicos. Para el mejoramiento. Para el mejoramiento térmico. Ya, así pon. Para el mejoramiento térmico. Para el mejoramiento térmico en el proceso de producción de cerveza artesanal. Mejoramiento térmico. Recording stopped. Proceso en el proceso térmico. Ya, desarrolla un sistema de control automático para el mejoramiento térmico en el proceso de producción de cerveza artesanal. Proceso de producción de cerveza artesanal. Coma, mediante algoritmo clásico en cascada. Si es que tiene un nombre medio chévere eso, no sé cómo le o se llama PID en cascada, no sé. Chequearás. La
últimos clásicos en campeón. Ya. No sé si es que le conoces como Mimo. No sé. De referencia cruzada. De variables en referencia cruzada. ¿Así se llama? Sí. ¿Algoritmo de qué? Clásico de clásico en cascada de variables de referencia cruzada. Ya. Listo. Borra la parte de arriba. Ya no estoy grabando porque ya se acabó la memoria de mi tablet. Ya va a morir esta cosa. No sé. A ver. Diseñar la planta de maceración para un sistema MIMO. Diseñar una planta de maceración. Diseñar. Diseñar la planta de maceración para un sistema MIMO. Diseñar. Claro, diseñar para un... ¿Cómo vas a hacer? No, falta el... A ver, diseñar la planta de maceración. ¿Para qué? ¿Para qué vas a diseñar? Para mejorar el proceso térmico. No, porque yo puedo hacer una planta de maceración y puede hacer que no mejore. ¿Para qué diseñas la planta de maceración? ¿Cómo se llama en sí todo? No sé. Diseñar una planta para la maceración. Desarrollar un proceso. ¿Cómo sería desarrollar? Desarrollar, vas a diseñar, o sea, solo la parte de maceración. Sí, solo hay bastantes, por eso especificaba ahí la parte de maceración, la fermentación, pero yo especificaré en la parte de maceración. Ya, entonces en el objetivo general cambiémosle. Térmico en el proceso, dice, térmico en el proceso de maceración. Ya, entonces desarrolló un sistema de control automático para el mejoramiento térmico en el proceso de maceración. Ya, nada más. Mediante de cerveza artesanal de maceración. Para la obtención. Ahí va. Luego de maceración. Mejoramiento técnico en el proceso de maceración. Borra todo eso. Mediante algoritmos clásico cascada. No, de maceración, de cerveza artesanal, borra. Ya, eso, si es que ya te cambia, tutor, que te cambie. Diseñar una planta de maceración, ya, aquí qué debes de colocar, para y el cómo. ¿Para qué vas a diseñar una planta de maceración? ¿Para qué es la planta de maceración? Para que se pueda implementar el sistema nuevo. Bueno, tratas de llenar eso para implementar el sistema. No, pues, o sea, ¿para qué? Ejemplo, yo hago un robot que sea inteligencia artificial y vaya en la agricultura. Yo me diseño un robot, ¿para qué? Me diseño un robot móvil para el movimiento en surcos a través de control teledirigido. Aquí yo no sé, desarrollo un sistema de desarrollo, diseñas una planta de maceración para la implementación. Entonces aquí sería diseñar el algoritmo de control.
No, pues es que de ley vas tú de ley vas a desarrollar la parte de la maceración, ¿verdad? Sí. Y entonces de ley va a ese objetivo. Entonces, diseñar una planta de maceración, ¿para qué? ¿Qué hace la planta? ¿Qué hace la maceración? Da picos de temperatura a la ¿Picos? materia, ¿A qué? a los ingredientes, al Diseñar una gusto. planta de maceración. Diseñar. ¿Cómo sería? Para un mejor tratado del mosto. Diseñar una planta de maceración. Eso debes de mejorar. Yo de lo que ahorita estoy chequeando, el objetivo específico, se te ha puesto lo último que vayas a arreglar eso y no estás arreglando, me estás mostrando lo mismo. Entonces, arreglas eso, me muestras el día de mañana. ¿Para qué y el cómo? Ok, hasta ahí quedamos, ya es 1 y 12 también. ¿Listo? Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.